porque yo vine aquí a las 3 de la tarde, me dieron un papel para que llamara a una licenciada y me dijeron que tenía que llevarlo a aquel, no sé, problema psicológico. Un centro de rehabilitación. Ahora, ¿se siente nerviosa, a la vez contenta de haber encontrado a su hijo? Sí, gracias a Dios que está bien, pero no sé qué hacer porque él siempre agarra la calle. Ahora, ¿usted lo mandaba a la escuela? ¿A qué escuela lo mandaba usted? A la Armando Guel de la Valle de Sula. Sí. El profesor Armando Guel, y entonces él le hacía creer a mami que iba a la escuela y se juntaba con los vecinos del Armando Guel. Niños que estaban desocupados ahí, sí, se juntaban. Niños que no los mandan a la escuela, nada que hacer, que andan afuera. Sí. Ay, ¿cuál es el nombre del niño? ¿Qué edad tiene? ¿Ah? 11 años. 11 años. Sí. ¿Y el nombre del niño? Christopher José Cáliz Portillo. Sí. Ahora usted trabaja para llevar la alimentación a su casa, a conciencia, pues este niño, según usted, él estaba en la escuela. Y... sí, a él no le falta nada porque yo para el trabajo solo son dos hijos que tengo, él y una niña. Sí. Ahora usted pide un consejo, ¿qué hacer con él para que le obedezca? Sí, les pido un consejo, que yo no sé qué hacer con él porque él regresa. Se está tranquilo como 3 días, una semana, de ahí vuelve a la calle. Yo no sé qué hacer con él. No sé, la verdad, qué me pueden ayudar. Es bastante preocupante la situación. ¿Ah? Es preocupante la situación. Sí, no, ya con esta vez se ha ido 5 veces de la hija, esta broma. Sí, a mí me da miedo que me la vaya a pasar algo. Sí, bien.